futuro del irresponsable de Tony Day. ¿Por qué? Mi gente me debe 4 millones de dólares. Y yo tengo dinero, es verdad. A lo mejor él no tiene dinero. Eso no tiene que ver. Si fuera al revés, o si ustedes estuvieran en mi posición, ¿qué harían? ¿Qué ustedes harían si un tipo, tú le haces el mejor disco de su vida y te lo dejas en la mano? ¿Qué ustedes harían si tú tienes que buscar un doble para hacer promoción por teléfono porque el tipo no aparece? Ustedes díganme, ¿qué ustedes harían? Yo me he quedado callado, ¿sabes por qué? Porque yo he terminado mal con muchos artistas, es verdad. Pero yo soy un cabrón varón. Y si yo sé todas las historias de todos esos artistas, todo lo malo lo tengo por escrito, lo tengo documentado, lo tengo en libro, lo tengo grabado. Todo lo malo, si tú no te metes conmigo y tú no jodes conmigo, vas a tener un varón en silencio aquí para siempre. Si tú no jodes conmigo. Y las pruebas están es que yo no hablo de ninguno de los que he trabajado. Porque con mi papel como manejador, mi papel como manejador, entiendo que debes tener una ética. Y si tú eres leal, para mí ser leal es cuando ya no nos hablamos, yo no voy a hablar de ti. Y el que me conoce sabe que yo no he hablado de ti. ¿Entiendes? De nadie, de ninguno. Búsquenme en alguien que yo he hablado y dicho que no me hayan tirado. Entonces el que me tire, el que mencione el apellido del pai mío que está muerto hace 22 años y se murió por este negocio, yo me lo voy a comer vivo. Y lo digo públicamente, tengo pruebas de todos los artistas que he trabajado. Buenas, malas, de todo. Y me he quedado callado. Porque papi, mira, vivo tranquilo. Yo vivo feliz. Yo me levanto todos los días contento. Pero si joden conmigo, van a entender. Ok, Tony, si tú me debes 4 millones de pesos, ¿cómo hacemos, cabrón? ¿Qué hacemos? Si yo hice un disco y tú me lo dejaste y te fuiste. ¿Tú sabes lo que hacía el tipo? Yo le voy a contar esto para que ustedes entiendan lo que es ser un hijo de la gran puta. Yo le conseguía shows al tipo. Me hacía que le diera el depósito a él. Para que él... Ah, yo quiero mi depósito para que ir a los shows. Yo le demandaba su depósito de 7 fechas. Ah, ahora él quiere ver los contratos a ver si es cierto. Yo le mandaba los contratos. Y él llamaba al promotor y le decía, mira, fulano, te habla Tony Dice. Mira, esos shows no van, ¿sabe, compina? Pídele el depósito y no van. Entonces el tipo me llamaba a mí. Mira, me llamó Tony Dice para cancelarme. Y yo tenía que volverle a darle 2 depósitos al tipo. ¿Verdad? Ya estoy en pérdida. El tipo Tony le decía, no, pues mira, te voy a bajar 5,000 pesos, haz el show conmigo. Y el tipo le daba los depósitos a Tony. Tony le iba a los shows y cobraba. ¿Tú sabes qué clase de cojones tiene ese cabrón? ¿Eso ustedes creen que está bien? ¿Ustedes creen que está bien eso? Que le van a meter preso por pensión, y lo digo públicamente, y tengo los cheques. Yo no sabía, Tony, hace un año, y yo seguía pagando la pensión al cabrón ese, porque yo tengo hijos, y a mí me gustaría que un cabrón como yo, si a mí me pasa algo, breguen con los hijos míos. Digo, ya no tienen que bregar, porque le tengo su herencia fija a cada uno, y trabajé como un hijo de puta. Pero a mí tú no vas a hablar mierda, porque tú eres un cabrón, el cabrón eres tú. Tú eres el tipo más loco que hay en esta industria. Y como estás diciendo que yo te robé, que yo firmé cheque sin autorización, yo te voy a demandar ahora de nuevo, voy a gastar dinero con un abogado, de nuevo, lo que sea, no me importa porque me entretiene darme a defender, cabrón, me entretiene darme a respetar. ¿Ustedes saben qué yo hacía? Para que ustedes sepan, porque me voy a confesar con ustedes, la mitad de los discos los compraba yo a 11 pesos. Si él vendía 12,000 copias, yo compraba 6,000. Saquen cálculo cuánto es 6,000 copias a 11 dólares. ¿Quién me pagaba esos chavos? Pero yo quería mantener una imagen, yo quería mantener un ¿sabes? Que el artista se viera grande. Entonces, mira,
hago una canción con Wise. Ustedes pueden creer que no quería grabarla, porque él no escribe tampoco las canciones. No diga que tú escribes las canciones, tú sabes, no me vengas con eso, que eso es Lobo, eso es Wise, eso es un equipo de trabajo que yo puse. Tú no ibas al estudio nada más que a grabarla cuando estaba hecha. ¿Ustedes saben lo que hizo Tony Feliciano? Le meto una campaña en Estados Unidos del tema del doctorado. Y hace un show y dice que se retira y se retiró. Y me sacaron el tema de la radio. Y todos los shows me los cancelaron. Papi, no crean en la gente falsa, así que hablen mierda. Cuando hablen mierda, que busquen pruebas. Si yo te cogí de pendejo, busca la prueba y públicala, porque yo voy a publicar la mía, te reto. Y voy a subir los dockets y les voy a decir a los fanáticos o a los que hacen podcast, porque a mí no me gusta hacer entrevistas, yo estoy guardando para mis cosas, para mi documental. Yo estoy documentado porque yo voy a comprobar, pero yo voy a subir el docket del caso. Y el que lo vea y lo entienda, y el mejor que no analice, le voy a mandar $5,000 para que los done a una entidad o a unas familias que necesiten. ¿Sabes por qué? Para que escuchen la realidad, no que se dejen llevar por el fanatismo. Porque vuelvo y repito, yo soy un artista, ¿verdad? Detrás del artista. Y por esa razón no es que me van a pisotear, man, y van a joder conmigo. Todo aquel que joda conmigo, yo me voy a defender. Con cosas personales, no personales, profesionales, lo que ustedes quieran. Porque ustedes están rompiendo la ética, chorros de cabrones, ¿entiendes? Y tengo mucha información, que en verdad, para entretener un año. Y llevo 5 años feliz, 5 años, mira, tranquilo, feliz. Sin joder con nadie, ¿sabes por qué? Porque no me interesa, esto me atrasa. Esta hora que me ha hecho perder ese infeliz, me atrasa porque yo puedo estar haciendo un negocio cabrón. Otro live, puedo estar haciendo contratos. O sea, yo aprovecho mi tiempo todos los días que me levanto, todos los días. Pero a mí no me van a venir a hablar mierda, a decirme, papi, no, este tipo me cogió pendejo, es un pillo, es un cabrón. No, no, papi, el pendejo eres tú. Porque yo te metí chavo a ti. Y si yo ganaba, tú ganabas. Pero cuando no gano dinero, porque no produjeron dinero, ¿quién me reembolsa a mí? Cuando están pillados, papi, debo la casa, debo esto, coño, toma 10 mil pesos ahí, toma 30 mil pesos, vamos para adelante. ¿Ustedes no saben lo que es desarrollar un artista? Y más un irresponsable vicioso. No saben, no conocen eso. Tienen que documentarse, tienen que ver a quién puñeta ustedes siguen en las redes, que no son real. Real es dedicarse a sus hijos. Real es de verdad, demostrar a los hijos que uno es un guerrero. Eso es ser real. Y si uno va para un barco, si uno va para un de esos, llévese a sus hijos, no se vayan con puta a joder por ahí. Eso es real. Verlos crecer y si tienen malas notas, hablar con la maestra, hacer el movimiento, llamar a las mamás, llevarlo a tutoría. Eso es ser real. No meter embuste en las redes sociales. A mí tú no me vas a meter embuste, cabrón. Que tú eres un charlatán. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo, como promotor y manager, siempre voy a defender a los promotores y a los managers. Que nos amanecemos. Ustedes saben, yo tengo 3 hijos. Y de esos 3 hijos, por 2 años no los vi trabajando en la carrera tuya, cabrón. Tú no tienes chavo para pagarme eso, loco. Tú no tienes chavo para pagarme eso, cabrón. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí, mierda? Y el otro, no, papi, que pina un listo. ¿Listo de qué, cabrón? El tiempo mío no vale una puñeta. Si yo me compro un Lamborghini, no es con tu chavo, papi. Yo tengo garaje, tengo residencia, tengo inversiones. Desde los 16 años trabajo recortando. Tú me estás dando a mí mierda, cabrón. Yo no me meto droga, mi gente. Nunca me he metido droga. No consumo alcohol. ¿Qué tú me estás hablando a mí? Todos los que me ven en la marina, en el bote, van, que yo voy con mis 3 cachorros. Yo no ando con títeres, no ando con nadie, no se lo mamo a nadie. Ustedes tienen que entender que no pueden seguir falsas personas. Y voy a empezar a desenmascarar las falsas personas.